Muchas gracias. En relación a que no hay ningún tema pendiente, nosotros hemos trabajado durante la primera gestión de la presidenta Bachelet una agenda de los 13 puntos, donde identificamos varios temas pendientes y decidimos trabajar en una agenda positiva y resolver todos los temas pendientes, y está anotado el tema Silala, el tema Mar, y una corte internacional se ha declarado ahora competente para ver uno de estos temas pendientes. Y Chile ha llevado a la corte sobre las aguas del Silala para ver otro de los temas pendientes, ya que bilateralmente no hemos podido resolver. Segundo, los manantiales del Silala están ubicados exclusivamente en territorio boliviano. Estas aguas han sido drenadas. Las empresas chilenas han trabajado durante 5 años en canalizar estas aguas de los manantiales del Silala ubicados exclusivamente en territorio boliviano. Nosotros estamos seguros de que una corte internacional nos va a decir la verdad sobre todos estos temas, pero no podemos dejar pasar, ¿no?, de que no hay temas, hay temas pendientes, están en la corte hoy día. No hemos podido resolverlo bilateralmente, por eso estamos ahí en la corte. Y los manantiales Silala, lo mismo, están ahora en una corte internacional. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you. Canada, you have the floor. En nombre del gobierno de Canadá, gracias al presidente Danilo Medina, al canciller Navarro y a la República Dominicana por la amable hospitalidad.